Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. El consejero andaluz de empleo, Manuel Recio, ha afirmado que la Junta ha detectado algunas presuntas irregularidades en ERES tramitados a partir del año 2008, año en que Javier Guerrero dejó la Dirección General de Trabajo y ha situado en 33 el número de nuevos casos detectados y la investigación. Recio no ha querido detallar en qué mes se produjeron esas presuntas irregularidades en expedientes de regulación de empleo ni cuántas fueron concretamente, pero sí ha reconocido que posteriormente a esa fecha sí hay algunas irregularidades. El consejero ha dicho que son 33, sino 32, como había afirmado en la Cámara, los nuevos casos de supuestas prejubilaciones falsas. Estos 33 nuevos casos han sido detectados en 5 expedientes de regulación de empleo de 7 empresas, con lo que aumentan a 35 el número de ERES investigados. Y desde el Partido Popular Andaluz piden responsabilidades. Solicitan un pleno extraordinario en el Parlamento para aclarar y depurar responsabilidades en esta cuestión. Antonio Sanz, secretario general del PP Andaluz, ha explicado que las presuntas irregularidades se constituirían en denominados contratos exprés para obtener subvenciones en la Comunidad Europea. El Popular ha destacado la gravedad de los escándalos relacionados con el empleo. No dejamos este asunto, pues a los ERES también se ha referido hoy el secretario general de Comisiones Obreras Andalucía, Francisco Carbonero, quien ha pedido explicaciones este viernes. La paralización de algunos pagos a los trabajadores acogidos en los expedientes de regulación de empleo que están siendo investigados por presuntas irregularidades. Tras presentar un informe sobre la situación laboral de las mujeres en Andalucía con motivo del día 8 de marzo, Carbonero subraya que ante estas falsas regulaciones se debe llevar a cabo actuaciones de la justicia con cárcel para los culpables si es necesario y que se recupere el dinero y se agilicen los trámites judiciales, pero huyendo, eso sí, del que ha denominado bochornoso circo de los políticos. Dejamos por un momento la política y les invitamos al cine como cada viernes. Destino Oculto con Matt Damon y Emily Blunt, Rango, una película de animación con la voz de Johnny Depp como protagonista, Bienvenidos al Sur, que en Italia ya ha sido vista por más de 5 millones de espectadores, o Hispansi, segunda incursión de la dirección del actor Carlos Iglesias. También llega este fin de semana en Tiempos de Brujas, la película protagonizada por Nicolas Cage y Ron Perlman. ¿Cómo crees que podría seguir viviendo si ahora lo sabes? Les contamos más cosas de inmediato antes, otros titulares de este día. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, plantea formaciones políticas, medidas en materia de hipotecas y productos en materia de inversión de cara a las elecciones. Los coches y los camiones podrían contar con un motor más barato y menos contaminante a partir de 2016 gracias a un sistema desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia. Y duelo e ingenio y gracia esta noche en la gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en el Teatro Falla en Cádiz. Se lo contábamos antes, el consejero andaluz de empleo, Manuel Recio, ha afirmado que la Junta ha detectado algunas presuntas irregularidades en ERE tramitados a partir de 2008, año en el que Javier Guerrero dejó la Dirección General de Trabajo y ha situado en 33 el número de nuevos casos detectados en la investigación. Recio no ha querido detallar en qué mes se produjeron esas presuntas irregularidades en expedientes de regulación de empleo ni cuántas fueron exactamente, pero sí ha reconocido que las hay. El consejero ha dicho que no son 33, que son 33 sino 32, como había afirmado en la Cámara, los nuevos casos de supuestas prejubilaciones falsas encontrados en una segunda fase de la investigación. Estos 33 nuevos casos han sido detectados en 5 expedientes de regulación de empleo en 7 empresas, con lo que aumenta a 35 el número de ERES investigados y a 19 las empresas afectadas. Yo estoy cogiendo todo lo que tenemos. Ante cualquier indicio, estoy actuando, estoy investigando y cuando encuentro una posible irregularidad, la traslado al juzgado. Doy también fe de ello en el Parlamento de Andalucía. Voy allí y me enfrento a todas las preguntas que los partidos políticos me quieren hacer sobre la cuestión. Y vengo a los medios de comunicación y
también les expongo lo que son las cuestiones. ¿Qué más puede hacer un consejero desde el punto de vista de las responsabilidades de tratar de aclarar? Es más, mando todo el material que tengo de ayudas a empresas al juzgado para que sea el juzgado quien determine si eso está bien o mal hecho. Y desde el Partido Popular solicitan un pleno extraordinario en el Parlamento para aclarar y depurar responsabilidades en esta cuestión. Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz, ha explicado que las presuntas irregularidades se constituían en denominados contratos express para obtener subvenciones en la Comunidad Europea. El Popular ha destacado la gravedad de estos escándalos. El Partido Popular ha solicitado hoy un pleno extraordinario en la Cámara Andaluza para aclarar y depurar responsabilidades por los últimos escándalos surgidos en materia de empleo. El secretario regional del PP, Antonio Sanz, así lo ha reclamado tras conocerse un posible nuevo caso de fraude en las ayudas a la contratación. Según ha explicado, las presuntas irregularidades consistirían en denominados contratos express para obtener subvenciones de la Comunidad Europea gestionadas por la Consejería de Empleo y una vez obtenidas procedían inmediatamente al despido de los contratados. Una práctica que se habría descubierto en la provincia de Cádiz a partir de una investigación paralela al caso de los certificados falsos del sindicato Fantasma y que se habría extendido por toda Andalucía. Estamos ante escándalo continuado. Este viene a sumarse al escándalo de los ERE, viene a sumarse al escándalo de los cursos de formación y viene a sumarse al escándalo de las ayudas a las empresas que en lugar de crear empleo se otorgaban a ayuntamientos del PSOE exclusivamente o a empresas amigas. El dirigente popular ha subrayado la gravedad de los escándalos relacionados con el empleo, que a su juicio ponen de manifiesto la nefasta gestión y el descontrol de la Junta y de los que aún no se adivina su final. Es muy grave la situación y ya no sabemos dónde va a llegar esto, porque todas las políticas de empleo están viciadas, como hoy hemos visto, también en relación con los incentivos a la contratación. Y es un asunto de suma gravedad. Por último, y ante las reiteradas negativas del Gobierno de la Junta a abrir una comisión de investigación, ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia en el Parlamento de 50 personas, entre las que se encontrarían los tres últimos consejeros de empleo o el expresidente Manuel Chávez. Y a los ERE se ha referido también hoy el secretario general de Comisiones Obreras Andalucía, Francisco Carbonero, quien ha pedido explicaciones este viernes y la paralización de algunos pagos a los trabajadores acogidos en los expedientes de regulación de empleo que están siendo investigados por presuntas irregularidades. Carbonero ha hecho estas declaraciones durante la presentación del informe sobre la situación laboral de las mujeres en Andalucía con motivo del 8 de marzo. Francisco Carbonero, secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, se ha referido a la paralización de algunos pagos a trabajadores acogidos en los expedientes de regulación de empleo que están siendo investigados por presuntas irregularidades y ha pedido responsabilidad a los partidos políticos tras criticar lo que a su juicio es un bochornoso circo permanente existente en torno a este asunto. Carbonero ha hecho estas declaraciones durante la presentación del informe sobre la situación laboral de las mujeres en Andalucía con motivo del día 8 de marzo, del que ha informado en rueda de prensa junto a la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, y la responsable de Juventud, Nuria Martínez. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía se ha referido a las causas que impiden la igualdad real en nuestra sociedad, señalando en primer lugar a la crisis económica y en segundo término a la reforma laboral y a la economía sumergida. Carbonero ha hablado de la responsabilidad social de los empresarios ante los trabajadores. Ha habido una reforma laboral que se da absolutamente inútil y que además permite más desigualdad. Entre otras cuestiones es porque ha fomentado la eventualidad y la precariedad, especialmente en mujeres. Los trabajadores son víctimas en la economía sumergida y sin embargo se quieren expresar como que son los culpables de la economía sumergida. Si no hay protección social y si hay empresarios irresponsables y hay una falta de vigilancia por las administraciones a través de la inspección de trabajo, la conclusión es deterioro del mercado de trabajo y la conclusión es economía sumergida, donde la mujer vuelve a tener un papel protagonista. La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, ha mostrado un informe que un año más refleja las grandes tasas de discriminación que soporta la mujer, tanto de cara al acceso como para mantenerse en el mercado laboral, frente a las 525.000 mujeres desempleadas que quieren trabajar. Desde Comisiones Obreras
Venimos denunciando estas situaciones de discriminación tanto en el acceso como en el mantenimiento, como en las condiciones laborales, porque pensamos que no es posible que se siga condicionando la vida laboral y con ella la vida personal de las mujeres trabajadoras. López ha dicho que las discriminaciones laborales más denunciadas por las andaluzas son la falta de conciliación laboral, así como las diferencias retributivas entre mujeres y hombres. Desde Comisiones Obreras, de cara al 8 de marzo, se ha animado a las mujeres para que continúen su lucha y que ni la crisis ni las excusas de los empresarios se lleven los 30 años de logros femeninos. Y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, planteará a formaciones políticas medidas en materia de hipotecas y productos en materia de inversión para que las recojan en los programas electorales de cara a las próximas elecciones. La organización se dirige en este sentido a los partidos para que se comprometan a adoptar medidas para proteger a los ciudadanos y plantear además la paralización inmediata de los embargos de viviendas y que se ofrezcan fórmulas para hacer frente a las crisis. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, planteará a formaciones políticas una serie de medidas en materia de hipotecas, productos de ahorro y futuro de las cajas para que las recojan en sus propuestas de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo. La coordinadora de ADICAE ha informado acerca de esta iniciativa en beneficio de consumidores y afectados por asuntos financieros que propone la asociación a nivel nacional y que en Andalucía se darán a conocer a través de reuniones con los partidos políticos. Uno de los objetivos de la asociación es el control de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. Exigimos una respuesta a organizar, a regular, a normalizar, crear normas que hagan efectivo el control de los órganos del gobierno de las cajas de ahorro. En el sentido de que los reglamentos internos pues creen sanciones para aquellos trabajadores o aquellas personas que puedan manipular las elecciones para obtener representación. La organización se dirige así a los partidos políticos para que se comprometan a adoptar esas medidas, entre las que destacan elaborar una ley para declarar abusiva la cláusula de suelo en las hipotecas, regular por ley la decisión del pago en vivienda y crear un fondo de ayudas para familias con características especiales que no puedan hacer frente a su hipoteca. Exigimos la eliminación de las cláusulas suelos o cláusulas abusivas en las hipotecas. ¿Vale? Pero que se dicte por ley, por norma, para todos los consumidores. No se puede permitir que a costa del consumidor, según el Banco de España, diga que si no bajaría los rendimientos de las entidades financieras si tendría que devolver las cantidades cobradas de más debido a esa cláusula. A costa de las familias no se pueden mejorar los rendimientos de las entidades financieras. Plantea además la paralización inmediata de los embargos de viviendas y que se ofrezcan fórmulas para hacer frente a las deudas hipotecarias. Asimismo, contempla la elaboración de una normativa autonómica que establezca mecanismos de intermediación en los casos en los que una persona no pueda pagar su hipoteca, ofreciendo alguna posibilidad de poder hacer frente al pago sin perder su vivienda. La Audiencia de Barcelona ha absuelto a la tienda de informática Padawan de pagar el gravamen que le exigía en la SGAE por la venta de soportes digitales. Esta es la primera sentencia que se aplica en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegal el canon vigente en España. La Audiencia de Barcelona le ha dado la razón y esta mujer ya no tendrá que pagar el gravamen exigido por la SGAE por la venta de soportes digitales en virtud a la primera sentencia que aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegal el canon vigente en España. De esta manera se abre una vía para empresas, administraciones y profesionales que podrán pedir a las entidades de derechos de gestión la devolución del canon digital impuesto hace 8 años. Sin embargo, se admite que la SGAE tiene derecho a aplicar el canon sobre los soportes digitales vendidos a particulares. Y eso se explica porque estas entidades solo pueden cobrar a quienes hagan copias privadas y causen daños a los autores. Y en este caso concreto resultaba imposible calcular qué parte de ese material se destinaba a uso doméstico. Yo creo que el beneficio es de la sociedad en general. Porque esa sentencia dice, primero,
que no se puede cobrar indiscriminadamente el canon digital. Y eso significa que profesionales y empresas queda reconocido ya en jurisprudencia española de que no deben de pagar canon digital. La SGAE reclamaba cerca de 16.800 euros a los propietarios de esta tienda, muy contentos porque la sentencia logra un beneficio común para toda la gente que se encuentra en una situación similar. Y los coches y los camiones podrán contar con un motor más barato, más eficiente y menos contaminante a partir de 2016 gracias a un sistema desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia. La universidad ha planteado un sistema que consiste en alterar el orden de los componentes del colector de limpieza de los motores diésel. Coches con menos humos. En eso trabajan en la Universidad Politécnica de Valencia. Allí estos investigadores buscan dar con un sistema que haga que los motores de los coches contaminen menos. ¿Cómo? Alterando el orden de los componentes del colector de limpieza de los motores diésel, como explica José Ramón Serrano, catedrático de máquinas y motores térmicos de la Politécnica. Consiste en mejorar la ubicación normal de la trampa de partículas. En el sistema, las trampas de partículas se encuentran colocadas entre la turbina de sobrealimentación y la salida de los cilindros. Entonces, esa ubicación permite aumentar la eficiencia del motor, autorregenerar la trampa y reducir el consumo de combustible. Lo novedoso de la idea y lo difícil es cómo conseguir integrar ese elemento antes de la turbina de sobrealimentación sin robarle energía a esta turbina y permitir que el motor mantenga todo el resto de prestaciones, pero consumiendo menos combustible. Los contactos con empresas que podrían estar interesadas en este sistema ya se han iniciado, pero para que comience a estar funcionando en los coches que andan por la calle aún queda tiempo. A partir de 2013 es cuando se puede incentivar los esfuerzos para hacer comercializable esta tecnología, y a partir de esa fecha podrían aparecer ya los nuevos prototipos con esta tecnología incorporada, y en la calle pues pensamos en un plazo de 5 a 6 años. Y es que la legislación europea sobre emisiones contaminantes se ha endurecido en los últimos años y de cara al futuro se hacen necesarios vehículos con menos humos. Un joven estadounidense de 22 años, Austin Taylor, está desaparecido desde el pasado 25 de febrero. La última vez que se le vio fue en la puerta de una discoteca madrileña, La Ribera, a la que no pudo acceder por haberle denegado la entrada el portero de la misma. Austin Taylor es de San Diego, California, y estudia Economía y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus amigos denunciaron su desaparición el sábado por la noche. Este es Austin Taylor, el joven estadounidense de 22 años que está desaparecido desde el pasado viernes por la noche, cuando los porteros de la discoteca madrileña La Riviera no le dejaron entrar y decidió volver a su casa. Sí, se ha ido solo, no llegó a entrar y se fue solo. Por la hora, que era entre la 1 y las 2 de la mañana, pues no hay metro, entonces creemos que se fue caminando. De hecho, le gustaba caminar. Austin, que mide casi 2 metros y pesa alrededor de 100 kilos, nunca llegó a casa y no ha respondido a su teléfono móvil. Nadie sabe nada de él. Sus amigos y su padre, recién llegado de California, no han cesado de buscarle. Han puesto carteles por toda la ciudad. Descartan que se haya caído al río Manzanares, que está frente a la discoteca, porque su teléfono móvil funcionaba horas después de su desaparición. Y al poco tiempo empezamos a preocuparnos y empezamos a hablar con la policía, la embajada, la familia. Los amigos pues están muy preocupados también, desde el lunes poniendo carteles por todo Madrid. La policía, la embajada de Estados Unidos y la Universidad Carlos III, donde Austin estudia económicas, también lo están buscando. Esta noche sus amigos harán una quedada en el lugar donde se le vio por última vez. Esperan que alguien facilite alguna información. Antonio Menedo es un cocinero gallego apasionado por su trabajo que hace años soñó con dar la vuelta al mundo para conocer los mejores restaurantes del planeta. El chef acaba de regresar de esta singladura que le ha llevado a Europa, Oriente Medio, Asia y Estados Unidos. Copenhague, Sydney, Chicago o Nueva York, o lo que es lo mismo, Noma, Tetsuya, Salinia o WD50, los nombres de algunos de los restaurantes que han llevado a este cocinero gallego a abandonar su paso de Santa Cruz de Mondoñedo en A Coruña para recorrer el mundo.
Su ruta está jalonada por míticos restaurantes o curiosidades culinarias como la cocina de los maoríes, que le llevó a Nueva Zelanda. Y bueno, yo ahora estoy aquí en la cocina del Pazo, pues intentando todo lo que tengo en el disco duro, pues sacar pequeñas pinceladas para poder hacer algo aquí con los platos del Pazo. Aunque su debilidad es la creatividad en la cocina, reconoce que es sensible a otros aspectos de la restauración, como el que descubrió en el restaurante Al Mahara del Hotel Burj de Dubái. Te montas en un submarino, te indica que te tienes que abrochar el cinturón de seguridad, y aquello empieza a hacer unos movimientos, claro, ¿qué es? Un simulador, y que está simulando como si fueses en el submarino de con Nemo, y claro, llegas a lo que es el restaurante, y ante ti se aparece una pecera gigantesca que realmente es impresionante. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención como puesta en escena en la restauración. La única nota negativa de su periplo gastronómico fue comprobar que la comida basura ha llegado con fuerza a todos los rincones del mundo. Y hablando de gastronomía, muchas veces el trabajo nos impide disfrutar de la comida, pero comer en el puesto de trabajo no debe impedir que lo hagamos de forma sana y económica. Es el objetivo de la empresa Open Pan. A pesar de la crisis, comer en el trabajo sigue siendo una obligación para muchos. Hacerlo de forma sana, barata y rápida es la alternativa que ofrece Open Pan, una nueva empresa barcelonesa instalada en el distrito 22 arroba, que concentra a multitud de compañías con miles de empleados y donde los hermanos Albert y Laura Jack vieron un negocio claro. Además de los tradicionales packs listos para recoger en el propio establecimiento, un menú económico que puede incluir sopa, ensalada, un bocadillo enrollado, especialidad de la casa, bebida y postre, la empresa da la posibilidad de llevar los encargos al puesto de trabajo si hay al menos 10 pedidos. Bueno, la idea surgió porque estamos en un momento de crisis, pensamos en montar algún negocio y creíamos que el sector que estaba aún por explotar y donde había cabida era el sector de la alimentación. Entonces buscamos un poco, analizamos todas las zonas de Barcelona y nos dimos cuenta que en el 22 arroba había mucho potencial, había muchas nuevas empresas que querían instalarse aquí y bueno, buscamos un local en esta zona de Poblenou, del 22 arroba. Para poder llevar a cabo el proyecto, los hermanos Jack han contado con el apoyo de Van a Pedal, una empresa de distribución urbana en bicicleta que además de cumplir con los preceptos ecologistas, sirve de evidente publicidad allí por donde pasa. Open Pan, que apuesta por los productos locales, ha creado una aula gastronómica en su local en colaboración con el mercado de la Boquería para hacer cursos de cocina, una formación que hará que muchos se puedan traer estos menús de sus propias casas. Hallados en Lugo, restos del antiguo acueducto romano ha sido descubierto en la construcción de una gran plaza frente al edificio de la Diputación. También se ha hallado parte de la cimentación del hospital de Isabel II. La construcción de una gran plaza frente al edificio de la Diputación de Lugo ha dejado al descubierto los restos de un antiguo acueducto romano, así como parte de la cimentación del hospital de Isabel II. La representante municipal de arqueología, Covadonga Carreño, ha explicado la relevancia de estos hallazgos que completan con mayor precisión el trazado del acueducto. Bueno, la Plaza del Ferrol, aunque no lo vimos, estaba porque estaba este nuevo sistema en el 86. El almacén de San Marcos salió también, solo el romano, el basamento romano. En la Plaza de Santo Domingo, hace 10, 12 días, también se ha podido ver en la Plaza de Control. Y ya ahora este tramo. Con lo cual ya tenemos el trazado perfecto. Solamente nos falta saber por dónde entró la muralla. Por su parte, el director de la excavación ha precisado que la cimentación descubierta pone de manifiesto que el proyecto arquitectónico del hospital era bastante más amplio que el edificio actual que alberga la Diputación de Lugo. Una cimentación que rompió el trazado del acueducto y del que ahora se han podido recuperar algunos tramos, lo que permitirá determinar si fue utilizado a mediados del siglo XVIII para suministrar agua a Lugo. El alcalde, que ha visitado la zona para interesarse por los hallazgos, ha considerado que estos son un motivo de alegría para los lucenses porque permite conocer más la historia de la ciudad. Mientras Gaddafi impide que los opositores al régimen avancen, estos continúan atacando las principales ciudades. Las tropas retomaron la ofensiva contra el estratégico enclave petrolero de Briga, a unos 200 kilómetros al oeste de Benghazi, ante la resistencia rebelde. Briga de nuevo bajo fuego. Las fuerzas leales a Gaddafi han vuelto a bombardear la ciudad petrolera libia, como ya hicieron ayer y antes de ayer. Así lo relatan testigos sobre el terreno.
Breda, en el este del país, está en manos de los rebeldes. Estos siguen desafiando al régimen y repeliendo los sucesivos ataques. A pesar de los intentos de Gaddafi de impedir por todos los medios su avance, los sublevados se aproximan a la todavía lejana Sirte, cuna del líder libio y gran baluarte en su poder, aparte de Trípoli. La primera línea rebelde se mueve muy despacio, entre otras cosas por la pésima preparación de los combatientes. Miles de jóvenes y hombres siguen presentándose en los centros de reclutamiento para dirigirse a la defensa de Brega. Y el presidente estadounidense Barack Obama deja abierta la puerta a crear una zona de exclusión aérea de Libia. El líder además estudia una amplia gama de opciones para aplicar en Libia, incluida la militar. Barack Obama estudia una amplia gama de opciones para aplicar en Libia, incluida la militar. En su declaración más contundente desde el estallido de la revuelta en Libia, el presidente estadounidense no ha descartado la imposición de una zona de exclusión aérea. La violencia debe parar. Muammar Gaddafi ha perdido la legitimidad para gobernar y debe marcharse. Quiero estar seguro de que Estados Unidos tiene plena capacidad para actuar rápidamente si la situación se deteriora de tal manera que nos encontremos con una crisis humanitaria. En el plano diplomático, Washington ha rechazado la propuesta de mediación realizada por el presidente venezolano Hugo Chávez, amigo personal de Muammar Gaddafi. Decenas de venezolanos se han manifestado frente a la embajada de Libia en Caracas para denunciar la amistad aparentemente inquebrantable que Chávez profesa a Muammar Gaddafi. Está ocurriendo. Yo no soy ningún cobarde. Y es momento de conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Sigue el ambiente invernal, las temperaturas mínimas rondarán los 0 grados en muchas zonas del interior de nuestro país. Por tanto, el riesgo de heladas será bastante elevado durante las próximas horas. También probables las brumas y niebla en los principales valles. Las precipitaciones serán más abundantes en la parte del sur. Precisamente en Andalucía estará marcado el tiempo por temperaturas diurnas que rondarán los 15 grados y nocturnas que rondarán entre los 5 y 0 grados. A partir de mañana por la tarde la situación atmosférica tiende a inestabilizarse en las costas con precipitaciones. Doce chirigotas, comparsas, coros y cuartetos batirán en duelo esta noche su ingenio en la gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Esta esperada sesión ya de madrugada marcará también el comienzo en la calle de la Fiesta Grande de Cádiz. 12 chirigotas, comparsas, coros y cuartetos batirán en duelo su ingenio en la gran final del concurso de agrupaciones carnavalescas de Cádiz. El Teatro Falla albergará mañana esta sesión que ya de madrugada marcará el comienzo en la calle de las fiestas gaditanas por excelencia. Este es el coro de Parados y Colgados, pero con arte por todos lados, coro de Cádiz, que vamos de un museo muy particular, donde aquí los colgados son los cuadros, los parados son las estatuas. Esta final llega después de un mes de concurso en el que 149 grupos han vuelto a recrear una satírica crónica cantada de toda la actualidad. Los decorados y el maquillaje son preparados al milímetro, aunque en la seña de identidad de las coplas entra en juego la improvisación para incluir a última hora sorpresas que conquisten al jurado, especialmente en las coplas de un concurso que se alimenta de la actualidad para sacar la sonrisa de las adversidades. Ha habido coplas para todos los colores políticos, aunque la crisis económica y el paro no se han olvidado en las coplas, como otros asuntos de actualidad, desde la huelga de los controladores aéreos hasta el dopaje de los deportistas. Pues hasta aquí todo por hoy. Nosotros volvemos el lunes. Que descansen y que pasen un buen fin de semana. Buenas noches.